Como yo nací en los Países Bajos, cuando yo por primera vez llegué a América Latina, no fue México, sino Colombia, lo que más me impresionó fue la selva tropical. Me enamoré de este universo natural, porque consideraba yo, ya en aquel entonces, que junto con la montaña alta y con el mar, eran expresiones muy, muy fuertes de la naturaleza. Mi interés personal, desde el principio, iba hacia los campesinos, los indígenas, porque eso es otro universo con el cual me enamoré desde que yo llegué a América. Son dos: esta selva, la tropical, y el mundo indígena, ¿no? Eso ya lo tengo desde Colombia. Entonces, obviamente, pues aquí se juntaron esos dos intereses, el campesino en la selva. Inmediatamente me interesó todo lo que tiene que ver con la selva lacandona, en particular su historia. Me llamo Jan de Vos, que en mi lengua materna quiere decir Juan el Zorro. Es muy difícil definir la selva lacandona, porque podemos utilizar varios criterios. Para un historiador, obviamente la selva lacandona es un espacio humano, ¿no?, donde desde épocas prehispánicas hasta la fecha, la presencia humana ha sido determinante para formar este proceso histórico de la selva. He dedicado tres libros a esta selva, empezando con la historia colonial. El resultado fue un libro que se llama La paz de Dios y del Rey, la conquista de la selva lacandona por los españoles. Después seguí con un segundo tomo que abarcaba el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, con el título Oro Verde. Y finalmente decidí también escribir la historia reciente de esta selva, es decir, los últimos 50 años, con el título Una tierra para sembrar sueños. Y en este último libro, mi interés iba inmediatamente a diversos sueños que personas, individuos o grupos sembraron en esta tierra. Carlos Hernández es un campesino indígena de habla tzotzil que viene del norte del estado y que va a colonizar un pedacito de selva en una comunidad celtal, ¿no? Y como es amigo mío, para mí fue muy fácil realmente entrar a través de su historia de vida, ¿no?, a la historia de la colonización de la selva por los campesinos. Porque venimos aquí porque donde estuvimos, allí no teníamos tierra. No teníamos el derecho de tener tierra. Siete hombres, puro hermanos. Y con una parcelita no nos da abasto. Y luego allá nos da maíz. Estamos en punta del cerro grande. ¿Qué vamos a hacer acá? Muriendo de hambre y muy cansado de cargar cargas pesadas. Si nuestro Padre Dios puso un mundo muy grande y a lo mejor
hay tierra por ahí. Y nosotros venimos a buscar nuestro terreno también por acá. Entonces es todo, toda la epopeya de esta colonización de la selva. Ir a establecerse en un clima diferente, en condiciones sumamente difíciles, ¿no? Pero que tienen las ganas de sobrevivir y dar un futuro a sus hijos. Y al lado están estas dos experiencias muy, muy importantes de formación de una iglesia tzeltal, básicamente, y por otro lado, la formación de la organización en uniones de ejidos. Los primeros responsables de la destrucción de la selva han sido las compañías madereras que ya en los últimos 50 años, con métodos muy sofisticados, muy modernos, han podido desforestar en un mínimo de tiempo la vegetación. Detrás de ellos llega otro enemigo de la vegetación, que es el ranchero, cuyo sueño es transformar esta vegetación original en potrero. El tercer adversario es el campesino, con la diferencia que el campesino realmente no lo hace por querer ganancias económicas. Son campesinos sin tierra que necesitan un pedazo para sembrar y para vivir. Y como era yo comisariado en ese tiempo también, como el gobierno dice, el que le trabaja la parcela es para él la parcela. Y el que no lo trabaja, se le quitará y se le dé otro el que trabaja. Así dice la ley. Yo lo organicé otra vez en el pueblo, en mi comunidad. Empezaron a trabajar y jimbar la montaña. Entonces, no lo escondo mi delito. Así fue. ¿Por qué? Porque no lo sabíamos todavía. No hay quien nos oriente cómo cuidar nuestro bosque y cómo cuidar la parcela. Por eso ahorita así está puro campo ya. No el indígena lo cavó la madera buena, ni el indígena lo timbó toda la montaña, sino que la compañía, tanto el orden del gobierno también. ¿Así fue? ¿Por qué tomé ese cargo? Porque la comunidad me eligió. Yo fui escogido con mi comunidad indígena. Es que antes había mucha necesidad. Morían muchos niños sin bautizar. Porque los padres no le daban basto para venir muy seguido. A veces viene el padre una vez cada año, cada año. Ahora son los sacerdotes indígenas los que dan matrimonio, los que hacen el bautismo. Antes tenía que salir la gente desde su comunidad hacia la cabecera municipal, ¿no? Y a veces el padre podía atender, ¿no? Pues va a ser atendido. Entonces fue el cambio que se hizo, ¿no? El cambio es que los mismos indígenas puedan tener sus propios sacerdotes, ¿no? Por eso la comunidad vieron esa clase de necesidad. Escogieron su servidor. Por eso me eligieron como prediácono en 1975. Bueno. Y el segundo cargo, en fecha de toma de cargo de diaconado, Carlos Hernández Mendoza, el 14 de junio de 1989. Y el expediente está en la diócesis, en 237. Ya somos dos servidores de esta comunidad.
El otro da bautizo y da matrimonio. Yo, de ser Mucuntese Otanil, empecé a visitar las comunidades y bendecir a los enfermos, bendecir a los niños también, en pie de la cruz grande. Yo trabajo con mi esposa y ansiando, como dijo ya, que andamos juntos los dos. Antes no andaba yo, pero yo ahorita sí andaba yo, lo escucho todo lo que dicen en donde andamos, en lo, sí, así lo escucho todo. Sí, así estoy caminando también. Sí. Si salgo a visitar las comunidades, tiene que ir también mi esposa, porque él en el curso le dan su tarea también. Se ve que sí somos casados, diácono casado. Y se ve que sí somos casados cuando trabajamos juntos con nuestras esposas. Tenemos que respetar, ¿no?, la luna en los tiempos de cosecha. Tenemos que respetar también los cerros, hay que hacer oración, hay que hablar con la tierra o los ojos de agua, para que siempre la madre naturaleza siempre está en convivencia armónica con nosotros. Esa es una parte que de los mayas y más los que llegaron de la iglesia, entonces por eso le llaman iglesia autóctona. Estábamos acostumbrados de la cultura de nuestros abuelos. Nuestros abuelos, ellos oraban en pie de cerro, en manantial de agua, para pedir la bendición de su maíz, de su frijol, de sus animales. No es la iglesia católica, sí, sino que algo combinado con lo que traemos como indígenas, como somos de origen maya. La iglesia autóctona, no puedo decir, es más mejor y la otra no. Es igual. Es igual. Porque todas las cosas, las obras buenas, son buenas. Porfirio Encino, en su sueño, Porfirio Encino, que es, que representa el sueño de la organización, al final del capítulo, empieza a expresar su preocupación y el interés de la comunidad más concientizada de llegar a un policultivo, a un respeto a la vegetación original, a la selva tropical, ¿no?, y buscar una manera de vivir no únicamente en la selva, sino también de la selva y para la selva. Antes éramos una sola organización, éramos una sola religión, o era un solo partido. Eso se acabó, eso fue hace 20, 30 años. Y ahorita hay mucha diversidad ideológica, religioso, partidario, organizativo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la fe, ¿no? Uno de nuestros principios de la organización es la fe, la solidaridad entre hermanos, ¿no?, el bien común y la lucha por la justicia, ¿no?, y por la democracia, y porque también participen las compañeras mujeres, ¿no? Esa es la esencia, es un poco la diferencia que tenemos, o sea, es la fe. Nos ayudó a ver mucho la palabra de Dios, que no podemos pelear entre hermanos, ¿no? Como hermanos debemos querernos, ¿no?, unos a los otros. Y la misma fe o la palabra de Dios es que tenemos que tener fe en nosotros mismos. Con la organización, pues, se lucha por la tierra, porque haya acceso a la tierra, ¿no? No solo, sino que la administración de los recursos que tenemos, ¿no? Si hoy en las comunidades, si no se consense para implementar alguna obra, ya no funciona. Ahorita, si no es un acuerdo entre todas las fuerzas políticas y organizativas de una comunidad, tampoco ya no funciona. Esto funciona por cabildeo, por consensos,
por el respeto a la diversidad ideológica, ¿no? Y por otro lado es el que tengamos claro que hay un objetivo común, ¿no? Los que buscan los zapatistas, los que buscan los priistas, los que buscan la RIC independiente, lo que buscan otras organizaciones sociales y políticas, finalmente queremos justicia, queremos democracia, queremos libertad, queremos desarrollo para nuestros pueblos, queremos una vida digna y justa para nuestros pueblos. De repente veo también la posibilidad de meter allá otro sueño, el sueño de una niña guatemalteca llamada Roselia García, que a los 8 años huye con sus padres del norte de Guatemala, del Ixcán, cruzando la frontera de México a la selva Lacandona, y vive durante 10 años en campamentos de refugiados en la selva Lacandona. De mi vida antes que estoy en mi pueblo Santa Cruz Quiché, que mi padre no tiene tierra. Lo vimos la situación, lo vieron mis padres la situación, que muy duro, que no pagan bien el trabajo a los patrones. No tenemos agua potable, no tenemos centro de salud, siempre estamos sufriendo también con los niños. Entonces la gente, como campesinos somos, entonces nos venimos a pie 2 días a bajar aquí en Ixcán. Entonces tuvimos 7 años aquí en Ixcán, entonces ya un poco mejor, pero sí estamos sufriendo, pero sí, tampoco mejor, como ya tenemos parcela y sembramos nuestro maicito, frijol, y entonces ese es, y ya estamos un poco mejor cuando llegó la situación aquí en Guatemala. Por causa de la guerra. Entonces de la situación, todos nos quemaron la casa, lo mataron los ganados, los bestias, todos los animales le dejaron muertos, los pollitos todos lo mataron. Y hay algunos de nosotros quedaron muertos, nuestros hijos, hermanos, nuestros papás y huérfanos. Muchos los afectó de la guerra. Es que la gente se murieron, los niños se murieron, ancianos, fue quemada en la dentro de sus casas. Allí nosotros nos tuvimos miedo, después gracias que no nos lograron de matar a nosotros, después nos pelamos, quedaron nuestras cosas, todos, pero no le hacen, nuestros animales, nuestras casas, lo quemaron. Y a nosotros pensamos, gracias a Dios que nos dieron del permiso de la posada a ir en México. ¿Cuál es el sufrimiento en México? Pues el sufrimiento, no hay agua. Cuando no hay luz, entonces no hay agua. Antes, cuando llegamos con los niños, pues solo donde pasan los llantas, los carros, ahí sacamos agua, el agua limpia arriba, y allí lo colamos y lo bañamos los niños adentro, como no hay agua. Y no alcanza el agua a la que llega, como somos suficiente persona. Lo que comíamos allá es casi puro frijol. Puro frijol, porque no teníamos propia tierra para cultivar todas así verduras que queremos, porque allá solo frijoles, y ya cambio aquí toda clase de comida podemos cosechar. Sí, esa es la diferencia que hay. Pero lo que pasa, como no es nuestro país ese es aquí, pues, para reclamar nuestros derechos, y allá pues no podemos reclamar como no somos mexicanos. No es nuestra Guatemala, pero tenemos que regresar otra vez donde nosotros nacimos, dicen ellos, lo que nos decían, por eso regresamos aquí con ellos. Y son estas mujeres, ¿no? En todos esos campamentos de Chiapas, después también los campamentos de Quintana Roo y de Campeche, que van a preparar el retorno. Es que antes, cuando estamos aquí en Guatemala, no sabemos qué es organización. Solo lo vemos los hombres que se juntan en nuestra comunidad, pero nosotros como mujer no sabemos, estamos en la cocina todo el tiempo. Pero allá sí casi que abrió un poco nuestros ojos, pues, que nos reunimos como mujeres. Pusimos el nombre en nuestra organización
de mamá Maki es ese. Nos organizamos para hablar entre nosotros qué es el sufrimiento que estamos pasando con nuestros hijos y por qué estamos refugiando aquí en México mientras nuestro país ahí está. Hay más, es larga la historia, pero lo que vamos a hacer es que no hay tiempo. La historia yo creo que no va a terminar de un día, de hablar todo lo que sufrimiento que pasamos en el 80. Es largo. Y a mí pues que no mucho aguanto a contar toda mi historia, es que yo lo vi con mis ojos y yo pasé en ese sufrimiento. Entonces me da una tristeza para contar, sí. Y finalmente, después de la colonización, la organización, la iglesia que se forma, la experiencia de refugiados y refugiadas, está finalmente el último elemento que, de nuevo, es único en la historia reciente de México, que es el surgimiento del ejército zapatista, la rebelión. Entonces, eso nunca entendió el gobierno, que la gente ya estaba organizada. Entonces, dejó pasar a que se crecieran más las inconformidades y esos jóvenes, o sea, que demandaba tierras, que demandaba fuente de trabajo, que demandaba una oportunidad donde podría poder desarrollar su actividad. Eso motivó entonces a que se pasaran a las filas del STLN, ¿no? No había otra alternativa. Han sido muchos años los que han sufrido infinidad de opresión, de explotación, y esto obedece mucho también a razones de las condiciones sociales, económicas, políticas que existen en Chiapas y en el país. El ARIC dice, pues nosotros seguimos creyendo que la lucha debe seguir por la vía política y pacífica, o sea, pues esa es su concepción, y los zapatistas respetamos esa concepción, esa convicción que traen, ¿no? Porque también hay que reconocer el hecho que se manifiesten así, implica que también tiene un valor, o sea, valor y valentía para seguir manteniendo esa ideología, ¿no? No estoy interesado en cómo se desarrolló después el zapatismo, después de 94. Mi interés es allá en la selva, cómo nació, cómo creció, ¿no? Y cuáles son los elementos en esta selva importantes para el surgimiento de este movimiento. En el caso de la selva Lacandona, uno de los motivos de la rebelión zapatista del 94 es justamente el planteamiento de luchar por la autonomía. Esto significa entonces el control del territorio, la decisión de gobernar los pueblos indios desde su propia óptica. Y esto, en el fondo, es parte de ese proyecto de reserva y de conservación de los recursos naturales de la selva Lacandona. Porque es la lucha por 30, 50 años, ¿no? Que finalmente el EZ pudo concretizar en un acuerdo con el gobierno. Por eso ahora, los pueblos y organizaciones indígenas, hay un sentimiento y un dolor profundo, porque el gobierno que no respetó y no quedará en la Constitución, que es lucha de más de 500 años. Entonces también eso nos ayudó más a consolidar, a ver las cosas, de seguir luchando con mayor fuerza, de manera coordinada o independientemente que cada quien jala por su camino, pero hay un fin común, es el reconocimiento de los derechos y de políticos, económicos, sociales y culturales en la Constitución. Producto de eso es de los acuerdos San Andrés y que todos convergemos, ¿no? Independientemente que finalmente quien firmó es el EZLN con el gobierno federal, pero también los pueblos indígenas nos sentimos suyos. Después de haber tratado de describir sueños de otras gentes, obviamente también tengo mi pequeño sueño, ¿no? Porque a fin de cuentas, la Lacandona ha sido mi tema y durante los últimos 25 años. En primer lugar, muy concreto, muy directo, que se desmilitarice la Lacandona.
Yo crecí en un país donde estuvimos ocupados 5 años por un ejército. Sé por experiencia qué significa esto para un niño que está creciendo, ¿no? Yo creo que no hay futuro para la Lacandona como comunidad humana si esta presencia no se quita. Y detrás de esto, mi sueño es que se logre todavía como una armonía entre convivencia humana y naturaleza. Yo creo que los antepasados de los mayas, ¿no?, y de los indígenas en general en México, tenían esta relación con la naturaleza mucho más fuerte que los occidentales. Y por allá hay una posibilidad de rescatar esta herencia, ¿no? Empezar a tratar de convivir con la selva, vivir en ella, vivir de ella y vivir para ella.